corté para ti. Tela de este joven vecino de Tilalí. Tiene la fragancia de una indita de acá. Flor de Zaraguaca que jamás morirá. Al pasar por Santa Clara, te preguntarán por mí. Le dirás. Buenos días, maestros y maestras. Bienvenidas a su tercera video clase de multigrado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. En el encuentro anterior tratamos sobre la importancia que tienen los talleres de evaluación y programación educativa TEPSE, donde los maestros reflexionan, comparten, vivencian experiencias exitosas durante la evaluación. Ahí mismo se recopila la información donde es procesada para ponerla en práctica con los chavalos en el aula multigrado. Además, es el momento donde los maestros elaboran sus materiales didácticos para llevarlos a la práctica con los niños y con las niñas. Además, pudimos conocer la valoración que hacen los maestros en el desarrollo del TEPSE, la opinión que tienen los niños y niñas sobre el trabajo que hacen los maestros para el trabajo colaborativo con ellos mismos. El día de hoy trataremos sobre las formas de atención del multigrado, desde el momento de su planificación hasta el desarrollo vivencial en el aula de clase. Nos encontramos en el municipio de Somoto, capital de la Amistad, en el departamento de Madrid, en la Escuela Cristóbal Colón de la comunidad El Melonar. Para dar inicio a nuestro programa, les invito a que veamos el siguiente sondeo de nuestros compañeros colegas. Acompáñenos. Tomando en cuenta mi experiencia multigrado, yo atiendo a mis estudiantes básicamente en dos momentos. El primer momento es cuando a los estudiantes se les brinda atención directa, es decir, cuando estoy ofreciendo las orientaciones y el trabajo a realizar. El segundo momento puede ser cuando mis estudiantes van a trabajar en equipos, es decir, el uso de las conducciones indirectas. Mientras yo estoy con primer grado, mi segundo, tercero, cuarto y sexto debe estar haciendo otras actividades. Ya lo decía anteriormente, a través de mi guía, a través de quizás una lámina, a través de ya sea estrategias de lecturas por partes, entonces de muchas maneras, ¿verdad? De diversas maneras. Por cada grado hay un niño monitor, ¿verdad? Que debe ser un niño que tenga conocimiento de las disciplinas, entonces yo me apoyo de ellos, que durante yo estoy con un grado, los niños están reforzándome ese conocimiento, pero igual al final hacemos una evaluación de conocimientos para consolidar aquello que quizás no se pudo aclarar, ¿verdad? Sí. Después de haber escuchado la opinión personal de cada uno de los docentes, nos pudimos dar cuenta cómo estos maestros son capaces de aplicar diferentes estrategias didácticas en el aula de clase, de igual manera compartir los dos momentos claves en relación al aprendizaje de los niños, que son las conducciones, tanto directas como indirectas. Ahora les invito a que veamos cómo el docente prepara sus recursos didácticos para realizar su trabajo con sus estudiantes en el aula de clase. Bueno, ya tengo
todo, ¿verdad? Primero las ganas. Tengo que echar ganas, me dije que termine de planear, pues bueno. Vamos a ver, revisar qué es lo que tenemos. Tengo ley pues, de primero, el de escritura, conociendo mi mundo, manual de pedagógico de lengua, literatura y matemática, calendario escolar 2015, Rubén Darío Azul, antología versos y prosa, de información de la, sí, la elaboración de guías sobre la entrevista, las hojas de blogs, leyendas, fascículo de matemática, los libros de texto, regla, necesito una regla, aquí tengo la regla, lápiz, mis anteojos, tenerlo acá cómodo, tengo libros, me falta, tengo esta información que lo voy a necesitar. Sí, ahí están las informaciones. Mi cuaderno de... el de evaluación. Correcto, aquí tengo el cuaderno de evaluación. La asistencia. Sí. Bueno, mi cámara, por si acaso, para unos videos que tomé. Una estrategia que vi de otros compañeros maestros que me gustó para ponerla en práctica aquí en mi escuela. Mañana lo voy a poner en práctica. Sí, claro que sí. Vamos a planificar. Bueno, manos a la obra, pues. Ya terminé con mi plan. Tengo primero. Sí, primero. Tengo segundo. Tengo tercero. Tengo cuarto. Y tengo sexto. Sí, sexto. Ahora te me toca elaborar las guías por cada grado. Porque este plan sin la guía no va a funcionar por el tiempo. Tengo que distribuirles sus trabajos. Bueno, vamos a elaborar guías ahora. Bueno, listo. Ya terminé las guías de todos los grados. De primero. Tenemos primero. Sí, la de segundo. La de tercero. La de cuarto. Y la de sexto grado. Correcto. Ahí está. Y su actividad de ejercicio, también una hoja adicional porque tienen unos ejercicios. Los de primero también tienen unos, sí, aquí están los ejercicios que van a hacer, unas oraciones. Y lo del matutino, que es la información que tengo de, sobre mosquitos, chikungunya, que tantos problemas nos ha dado. Para hablar de los valores de lo que es la higiene y de la, cómo evitar las enfermedades de los alimentos. Bueno, con eso tenemos para mañana hacer mi trabajo. Segundo, tercero, cuarto y sexto grado. Para que me facilite cuando los vaya a ubicar en el aula de clase. Ahora les invitamos a escuchar la opinión de cada uno de los niños acerca del trabajo que realiza su docente. Es muy buen profesor, digo yo. Y da buenas cosas y aprendemos más con él, enseñanza, hemos aprendido a leer y a escribir. Cuando
alguien no puede y el profe está en el otro grado, le ayudamos nosotros. Nosotros pedimos permiso a uno de los que, del equipo de apoyo, y nos levantamos para ayudarle al demás. Realizamos los ejercicios, los estudiamos y cuando él viene a nosotros, cuando viene a los grados de nosotros, nosotros les explicamos de otra manera. Sí, porque los enseña muchas actividades y cuando estamos haciendo tareas, además de las tareas, hacen actividades como juegos en las tareas. De la vida se encontraron y se hicieron amigos. En una de las noches conversaron amigablemente. Dijo el buey: yo quiero que me digan Alex, como mi amo. Bueno, dijo el conejo: yo quiero que me llamen Willy, porque así se llama mi amigo. Está bien, dijo el tigre. Yo quiero que me llamen Willy. Pero como ellos tenían que buscar comida, se separaron sin olvidar que siempre serían buenos amigos. Un día el tigre andaba buscando comida, de repente se vino un viento fuerte. Un viento fuerte, todos hagámosle. Tan fuerte que una rama le cayó encima al tigre. Y el tigre comienza a gritar. Todos hagámosle cómo comienza el tío tigre. ¡Qué bien, qué bien! Cuando en eso pasa tío güey. ¡Ay, tío güey! Hagámosle todo, a ver cómo le hizo a este actor. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay, tío güey! No, ¿cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¡Ay, tío güey! ¡Sáqueme de aquí! ¡Oye, qué bien! Entonces tío güey, que tenía buen corazón, se acercó al palo y lo levantó. ¿Cómo se llaman esos sonidos? ¿Cómo se llaman? ¿Todos? Frase onomatopeica, ¿cierto? Y salió la frase onomatopeica, ¿verdad? Ahí. Vamos a continuar con la clase de en primer grado. Una asistencia de 6 niñitos y una inasistencia. Vean, ahorita van ustedes a leer estas palabras que tenemos en la pizarra, que fueron, ustedes escucharon, ¿de dónde sacamos estas palabras? De la lectura que estábamos haciendo en todos los niños, muy bien. ¿Verdad que ahí la sacamos? De la narración que estuvimos haciendo ahí, sacamos esta lectura, estas palabras. Aquí tenemos buey, tigre, conejo, Alex, Willy y Walter. Muy bien, me gustaría que hagan uso de su componedor y empiecen a escribirme estas palabritas que tenemos aquí en su componedor. Con los niños de segundo grado, oye, los felicito, un aplauso. Está toda la del 100% de la asistencia, son 5 niños y 5 niños. Ustedes lo que van a hacer de la lectura que estuvimos viendo, de la narración que vimos, ¿verdad? Con todos, me van a hacer lo siguiente, me van a contestar unas preguntas. Aquí las tenemos, ¿no? ¿Ven? Las preguntas son las siguientes. Veamos. ¿Qué lectura escucharon? ¿Ven? Ustedes escucharon la lectura, ¿no? Me la contestan, por favorcito. La pregunta número 2.
¿qué cualidades observaron en el tigre? Entendido así, ¿cómo eres el tigre? ¿Verdad? ¿Si era bueno? ¿Si era malo? ¿O qué cosa? ¿Cómo dice Manuel? Es correcto, Manuel, o malagradecido. Ustedes me van a decir aquí, ¿ves? ¿Qué cualidades observaron en el tigre? No más, solamente en el tigre. ¿Qué fue lo que más les gustó de lo que les narramos? Me van a escribir ahí, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden? A ver, dedo, pues, dedo ahí. Dedo, Evelyn. Muy bien. Vamos, Beleite. Muy bien. Vamos a... Y comienzan a trabajar. Como ustedes son niños y niñas de tercer grado, después de haber leído la lectura, sepan bien, primero es en silencio, después se pueden leer en voz alta. Si hay alguna palabra que no le entiendan... La busca en el diccionario. Eso, la busca en el diccionario. Todo niño de tercer grado ya sabe usar el diccionario, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, después que han leído la lectura, que es la fruta, me contestan estas preguntas. Dice la número uno. ¿Cómo se llama la lectura que estudiaron? ¿En qué párrafos se usa la coma y por qué? ¿Para qué más se utiliza la coma? ¿Qué es la coma? Esta pregunta es de conocimiento. Cuando yo venga más al rato, vamos a hacer un trabajo para completar el aprendizaje del día de hoy. Recordando que el indicador de tercer grado es, mire, utiliza el adjetivo calificativo en la redacción de texto. Aplica la coma para separar enumeraciones en sus escritos. Hoy vamos a hacer también, vamos a utilizar los pregones, pero más después. Dos niños y niñas de sexto grado, solo son tres, dos niñas y un niño. ¿Está bien? Es importante el ánimo de ustedes, ¿cómo traen? ¿Cómo traen el ánimo? Y usted, Elena, la veo guapa, ¿eh? Y Heidi también, y Eduardo. Está bien. Miren, vamos a... Solo me gusta que la narración que tuvimos allá en el piso, ¿les gustó? Qué bien, ¿verdad? El tigre, ¿ok? ¿Qué fue lo que más les gustó de eso? Lo que hizo Tío Wey. ¿Qué valores encontramos ahí en esa lectura? ¿Qué valores? ¿Me podría hacer un...? ¿Qué valores? Hay algunos valores ahí, ¿verdad? ¿Ah? Dígame un valor que se dieron cuenta que había ahí. Ah, ayuda mutua. Se ayudó, ¿verdad? Uno más, un valor más. La solidaridad, la ayuda mutua. Y uno que es un antivalor, que no es bueno. O sea, que... Lo que hizo malo el tigre, que después que lo salva el tío conejo, el buey, que lo quería comer. Ese es un antivalor, ¿verdad? Es muy, no ser grato. Hoy tenemos, dice el indicador, redacta artículos periodísticos para el mural del centro aplicando normas de conversación y del otro es aplica reglas ortográficas en su texto, lenguaje oral y escrito. ¿Cómo está este cuarto grado? Cañón. Cañón, dale saludo. Otro que esté cañón para darle saludo de cariño, de amor. Muy bien, muy bien. Uy, la mano, no, voy a estar con la mano, que te veo como triste. No, la mano derecha. Ah, Ulises, ¿cómo está ese cerro, Ulises? 3 kilómetros este niño, ¿eh? Y parece broma, ¿eh, Ulises? Pero aquí está. Qué bien, con ganas, ¿verdad? ¿Le gustó la narración que preparamos ahí? Sí. Uy, qué bien. Mire, vamos a miren, redactar anuncios y comenta artículos, indicadores de logro. Ya lo leyeron, yo les dije ahora que lo leyeran. Y algo está subrayado ahí, ¿lo ven? La palabra conversación. De eso vamos a hablar hoy, de la conversación. Para eso vamos a utilizar una lectura. Las normas de conversación, vamos a utilizar una lectura que se llama
Ahí, aquí tenía la... ¿Cómo qué lectura era? Vamos a ver. La estrella. Correcto. Aquí apunté la lectura y el número de página. La rana. Estrella. Y ustedes vieron en la mañana, en el matutino, este el lenguaje no verbal, ¿verdad? ¿Lo vieron aquí? Describe expresiones no verbales producidas con la mano y la boca. Y eso lo logramos desde que estábamos en el matutino. ¿Ven? Con el saludo que hicimos, las manos. Y cuando hicimos, cuando imitamos al buey, al tigre, y imitamos también al conejo, hicimos también señal con la boca. Porque aquí dice mano y la boca. También, imagínense, en poco tiempo logramos el lenguaje no verbal y vamos a trabajar también las normas de conversación. Vamos a, y el adjetivo de redacción de texto, lo que se va a ver hoy es el adjetivo de comparativo, de comparación, adjetivo comparativo. Para eso vamos a unirnos con tercer grado en el otro momento para preparar unos pregones y de ahí vamos a sacar los adjetivos comparativos. Después que hayan leído la rana estrella en la página 29, aquí está, ¿ves? En la guía que está aquí. En la guía aquí está claro todo lo que van a hacer. Después que hayan leído, lea la lectura La Rana Estrella, página 29 del libro de texto. Contesta preguntas. ¿Qué le gustaba a la rana estrella? ¿Qué le sucedió a la rana estrella? Valore la actitud de las estrellas. ¿Qué aprendí del texto? Bueno, de todas maneras, los dejo a ustedes para que cuando venga, compartamos ese aprendizaje de ustedes conmigo, porque yo estoy interesado en lo que ustedes me transmitan también y en lo que aprendamos juntos, a ver qué sacamos. Porque cada lectura tenemos que sacar algo, una enseñanza. Cada lectura que leamos diario, tenemos que sacar una enseñanza. No es por vida de leer. Si hay también, hay que tener el vocabulario. Si hay una palabra que no la entendía, ¿qué van a hacer? Angel, ¿qué va a hacer, Angel? Muy bien. Manos a la obra, ¿sí? Vamos a ver. Necesitamos recordar la lectura, ¿verdad que es bonita la lectura que vimos hacer ayer? Vamos a recordar la lectura que vimos ayer para que después pasemos a la lectura de hoy. ¿Quién quiere pasar? Dale, pase pues Daniela, venga para Daniela, permítame aquí. Vamos a ver. Ya sé leer, ay qué gusto, qué alegría, ahora sí ya sé leer. Con este libro bonito es muy fácil aprender. De la A hasta la Z, el alfabeto aprendí en un tiempo muy cortito. De poquito en poquito, las letras de este librito. Y así con mucha ternura. A todos nos enseñó la maestra con dulzura la lectura y la escritura. ¡Oh, qué alegría, qué placer! Ya sé leer. Mire, después que escuchamos a leer a Elena, Daniela, venía de la comunidad de sexto grado, ¿verdad? Uno aquí trae los nombres de otro grado. Y que leyó muy bonito y que lo aplaudimos. Ahora me gusta que vayamos al piso, porque es bueno de también distraernos, no solo estar en mesa. Hay que ir al piso a lo que es caligrafía. Vamos, yo les voy a dictar unas palabras. Ahí están los marcadores para que lo lleven. Cada quien escoja un pautado, el que les guste. Van a escribir la palabra Alex. Me gusta la palabra Alex. Vamos a ver, Alex. Willy, la W, ¿verdad?
Willy. Willy. Aquí, separadito. No, no, no lo pegues mucho aquí, separadito. Ya terminó, Carelia, qué rápido. Échale una manito a Giselle. Y la E. Ahí, eso, Giselle. Dale, dedito, dedito. Que ves que lo logró, lo pudo. Muy bien. Después de haber observado cómo el maestro desarrolló su plan de clase, concluimos que la conducción directa es el momento en que un grupo de estudiantes pasa a trabajar directamente con el docente. En el desarrollo de cada disciplina, esto implica el trabajo dirigido por el docente. Es el momento en que los estudiantes trabajan bajo su dirección con un contenido nuevo, reafirmando o ejercitando otros. La conducción indirecta es planificada y manejada por la y el docente, pero es efectuada por los estudiantes. Mientras el docente atiende directamente a un grupo de estudiantes pequeños, los demás grupos están trabajando en conducción indirecta. En el departamento de Madrid, los compañeros maestros de multigrado juegan un papel fundamental en la restitución del derecho a la educación y específicamente en garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el fin que queremos alcanzar con la implementación de la ruta del multigrado. Y hemos tenido grandes experiencias como maestros que atienden la primaria completa de primero a sexto grado, garantizan este proceso. Y prueba de esto es que en los concursos académicos, tanto de mejor estudiante de primaria como del concurso de lectura en voz alta, el 50% de los niños que participan son de la modalidad de multigrado. El esfuerzo que hace el profesor es cuando a los niños les falta algo, él les ayuda, les da, los apoya en todo lo que ellos no sepan, igual que nosotros lo apoyamos a él. Y también una experiencia con los niños, ayudándolos en lo que ellos no pueden, con cada quien, haciendo trabajos didácticos para ellos, como lecturas, fábulas. Ha sido muy bonita una experiencia trabajar con él. Es uno de los mejores maestros a nivel departamental. Es un orgullo para nuestra comunidad, ya que vive aquí permanente con nosotros. La verdad, me siento muy orgullosa de tener a un maestro así como viviendo aquí en la comunidad como él. Hemos llegado a la parte final de nuestra videoclase, donde pudimos observar la preparación primeramente que hace el docente, planificando su trabajo, elaborando materiales didácticos con recursos del medio para luego venirlos a implementar con sus estudiantes. Además, algo importante que nosotros queremos resaltar es cómo el docente es capaz de poner en práctica las conducciones, tanto directa como indirecta, con sus estudiantes al momento de la clase. Además, tuvimos la oportunidad de escuchar los comentarios del equipo de apoyo del docente en relación a cómo preparan su trabajo en el aula de clase. Para concluir, ahora les invito que juntos y juntas tomemos notas y reflexionemos sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué debemos de tomar en cuenta previo a la elaboración del plan de clase?
¿Qué otras estrategias podemos poner en práctica en el desarrollo de una clase con estudiantes de multigrado? ¿Qué recursos didácticos utiliza en su clase? Valore el desarrollo de la clase observada el día de hoy. ¿Qué sugerencia brindaría y en qué ayudarían a mejorar? Queremos agradecer a toda la comunidad educativa por habernos brindado la oportunidad de realizar esta actividad. A todos los actores locales de la comunidad, a los compañeros del Comité de Alimentación Escolar que con esfuerzo y esmero preparan la alimentación de estos niños y niñas. Además, a la delegación departamental, a la delegación municipal y a los docentes por haber puesto un granito de arena para que esta actividad se llevara a cabo. Y además, agradecer profundamente a nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Recordemos, maestros, que su labor es de gran importancia para todos estos eventos. Recordemos, estimados maestros, el esfuerzo que ustedes hacen para poder llevar el pan de la enseñanza a estos niños y estas niñas. Y consideramos de muy valiosa esta acción que hacen ustedes para que nuestro país siga desarrollándose. Los esperamos en el siguiente encuentro. Corté para ti, tela de este joven vecino de Tilalí, tiene la fragancia de una indígena.